canal Azúcar, canal a su casa. Yo me llamo Beata y el día de hoy les estoy trayendo otra reseña. Esta vez les quiero hablar, compartir con ustedes mis experiencias, mis opiniones sobre esta base de Wet n Wild que se llama Foundation, Photo Focus Foundation, y bueno, también lo ponen en francés. El tono que tengo yo es Light Neutral o Nude Ivory, como sea que lo busquen o quieran leer o ver. Y también el número tiene el número 363C, por si pues también les importa, digamos, la numeración, no solamente el color. Y pues nada, si les interesa escuchar mi opinión sobre esta base, que obvio no es la más nueva en el mercado, pero pues yo tampoco salgo corriendo a comprar todo lo más nuevo, digamos, o a veces las cosas tardan en llegar aquí, al menos a México, no sé, a otros países, pero no importa, porque realmente yo supongo que muchas de ustedes tampoco la han probado y pues espero que les interese escuchar mi opinión sobre este producto. Así que prepárense una taza de café o un juguito y vamos a ver. Pues nada, esta base de Wet n Wild la había visto y estaba casi que a punto de comprarla por eBay, pero no me animaba por los costos, obvio, porque esta base, si no recuerdo mal, la he visto en internet en Estados Unidos, que cuesta alrededor de $6, lo que sería, pongamos, unos como mucho 120 pesos, digamos así. Y obvio, en internet como eBay o Amazon, bueno, más que nada en eBay, porque en Amazon a veces ni hay productos así, y luego si los hay pues no hacen envíos a México. Entonces en Amazon, por ejemplo, costaba, por decirles algo, $10 más unos 10 de envío, cosas así. Entonces no me animaba a gastar tanto dinero en esta base, y aparte pues no sabía si me iba a gustar, aunque había escuchado buenas reseñas, no muchas, pero sí. Y bueno, la alegría que tuve al ver que trajeron esta marca aquí la tienda bellísima fue enorme, realmente. Aunque esta base también, antes de que llegara aquí a la tienda de Bellísima, también vi que la tenían, creo que la acababan de traer o cosas así, a la tienda Sherry Cosmetics, que ahí tienen varias marcas que no se pueden conseguir en otro lado aquí en México. Entonces también había preguntado cuántos tonos tienen y todo esto, y pues la muchacha me dijo que también se podía pues hacer un encargo, digamos, del tono que tú necesitabas o bueno, querías, todo esto. Nomás que no me acuerdo del costo, digamos, en esa tienda, pero bueno, yo me puse bien feliz al ver que la marca llegó aquí, la tienda Bellísima, y también que trajeron esta base. Y pues ahora sí podría decir que salí corriendo. Bueno, no fue para tanto, pero fui a ver las cositas que tenían o tienen en la tienda, y pues agarré esta base. Y de hecho les voy a leer desde mi teléfono que prometen, porque en la página de Bellísima lo tienen en español y es mucho más fácil para mí. Les leeré lo que promete, digamos, lo que promete la marca en cuanto a la base, y pues les diré que sí o no. En mi caso, digamos así, yo tengo la piel mixta, grasa, de repente deshidratada, digamos así, y la parte más grasosa de mi cara es la nariz. Esta base, como cualquier otra, siempre la uso con una prebase y la sello con un polvo, y pero también la he usado sin sellar y sin prebase, y realmente así no me gusta, no me funciona tan bien como sellada con polvo y con prebase. Y pues nada, entonces veo que en Bellísima tienen solamente 7 tonos, pero en la página de Wet n Wild, lo que sería en Estados Unidos, obvio, tienen creo que 20 tonos, lo que no está tan mal. El tono más clarito creo que es Porcelain, el más oscurito no sé cómo se llama el color, pero y tampoco sé si sea, digamos, de lo más oscuro, o sea, si para las pieles muy muy oscuras les sirva ese
ese tono, pero digamos para hacer una marca como lo que llaman de farmacia, no está mal tener 20 tonos, no más que hoy aquí en México, pues yo creo que no hay que esperar que los tengan todos, y igual que en otros países, no creo que tengan, o sea, en otros países donde se vende Guatemala, no, tampoco creo que tengan los 20 tonos, que bueno, me pone triste, digamos. Y este tono, el que tengo, Nude Ivory, creo que es el cuarto más claro o cosas así, y la verdad es que, bueno, la traigo puesta el día de hoy, yo creo que no me queda oscura, a lo mejor alguno de otros tonos claritos me queda aún mejor, pero este tono me queda bastante bien, no oxida al menos en mi piel, y pues vamos a ver que promete, digamos así. Dice, fabricado especialmente con un complejo mate, es decir, es una base mate, y es una base mate realmente bonito, no acartonado. Difusor de la luz para dar a su piel la perfección de no filter sobre la piel. Así es esta increíble base Photo Focus Foundation. Es decir que esta base realmente debería de dejarnos el aspecto de sin filtro, digamos así. Bueno, aspecto perfecto, que se, o sea, como sin filtro, digamos así, ¿no? Dice, aplícalo sobre tu rostro y sentirás una sensación de maquillaje ligero de alta duración. Contiene una fórmula innovadora de alto rendimiento con un complejo de ajuste de la luz para ayudar y evitar la apariencia de luz extra en las fotos. Realmente sí, es una base ligera. Yo aplico una cantidad, bueno, digo, ni muy exagerada, ni muy poquita, digamos, lo que yo considero que yo necesito. Podría decir que es una cobertura, en mi caso, media alta, no completa, pero sí alta, porque sigo necesitando un poco de corrector en digamos, zonas problemáticas, cuando las tengo, ¿no? Un granito o cosas así. Entonces, sí, es una cobertura muy buena, mate bonito, digamos así. Y dice que es alta duración. No nos promete nada, realmente, ni aquí en el envase, ni en la descripción. No nos dice que va a durar 12 horas, 16 horas, 8 horas, yo qué sé. Pero puedo decir que en mi caso, bueno, yo la empecé, realmente tengo que, digamos, decirlo también, la empecé a utilizar en una temporada, digamos, como más de frío, también tiene que ver, entonces si alguien de ustedes vive en algún lugar más caluroso y húmedo, pues puede que funcione de otra forma, y pues me gustaría que compartan sus experiencias entonces en los comentarios. Pero bueno, yo la empecé a utilizar esta base en una temporada más fría, no tan calurosa, no tan húmeda, y pues les puedo decir que realmente me dura muy muy bien, llega a durar sin brillos hasta 6 a 7 horas, lo que es espectacular. Pongamos que me pongo aquí a las 10 de la mañana y puede que apenas a las 4 o 5 de la tarde empiezo a ver algo de brillito, y pues necesito un ligero retoque, por ejemplo, y luego me dura otras 3, 4 horas bastante bien. Ya como a las 10 horas más o menos ya empieza a, pues, a separarse, a desgastarse, ya no verse tan fresca, tan bonita, digamos, en la cara esta base. Pero lo que realmente yo me enamoré de esta base desde la primera aplicación, desde el primer uso, porque dije, no puede ser que me dure hasta 7 horas, 6 horas sin ningún retoque, sin ningún brillo, y el brillo tampoco es exagerado, yo no tengo la piel la más grasosa del mundo, digamos así, pero en la nariz, donde es donde más me brilla, o la frente, realmente dije, no puede ser, obvio, siempre y cuando la selle, porque sin sellar sí me salen los brillos mucho más rápido. Usando esta base, la verdad es que, no sé, me encantó. En cuanto a eso de flash, porque este es el chiste o lo más importante, digamos, de esta base, que es perfecta para tomar fotos con flash, digamos, que no nos deja con aspecto Casper, digamos así. Yo no suelo tomarme fotos con flash muy seguido, digamos, al menos casi siempre me tomo fotos con la luz de día y obvio no necesito flash, pero sí me he tomado algunas fotos con flash y realmente se me ve bien la piel, no me veo
mucho más blanca o cosas así, digamos así. Entonces yo digo que sí cumple, digamos, lo que promete en cuanto a esta cuestión. ¿Qué más les puedo decir en cuanto a la descripción? Yo creo que eso es todo. En cuanto al frasco, pues es un frasco de vidrio, entonces hay que tener cuidado, aunque es un vidrio bastante grueso, se ve grueso, pero hay que tener cuidado, obvio, en cuanto a viajar con esta base. Por cierto, me costó creo que 139 pesos, dice en la página de Bellísima, 139, y la verdad es que se me hace, mi bebé se despertó, se me hace un costo bastante bueno para, digamos, para esta base. Porque las bases, por ejemplo, las que podemos comprar en Walmart o así, como Maybelline y L'Oreal y todo esto, cuestan hasta más. Y bueno, entonces regresando al frasco, pues es de vidrio, entonces no es muy travel friendly tal vez, pero pues con cuidado se puede viajar, obvio, pero tengan en cuenta que es de vidrio. La tapa es de plástico, yo siento que esta es la parte más... más, como les digo, más frágil tal vez, más que el vidrio, porque se puede apachurrar o cosas así con otra maleta que echen encima de su maleta de ustedes, ¿no? Y pues nada, tiene 30 mililitros o una onza fluida, lo que es casi pues la cantidad que tienen casi todas las bases. Dice que es cruelty free y también dice que es vegana esta base, y pues por si alguien le interesa esta cuestión, aquí pues nos dan también la página de Wet n Wild y pues otras, bueno, que hicieron según la prueba con flash y sin flash y todo esto. Y hay una cosa, bueno, más bien dos cosas que no me gustan de esta base, porque en sí me gusta todo, es el aplicador, que viene con una como espatulita, digamos así. No es muy higiénico para mi gusto, obvio, siempre y cuando yo la utilizo, me lavo las manos, los dedos, y pues la tomo con los dedos, nunca aplico con la espátula en mi cara, digamos así. O sea, trato que sea lo más higiénico posible, pero no me gusta esta parte, digamos así. Y otra parte que no me gusta es el olor, que ya poco a poco como que se está yendo, digamos, pero huele, olía muy fuerte al principio, como entre perfume y químico, y hasta me dio como que un poco de miedo de que me iba a irritar tal vez la piel. ¿Por qué? Porque la base de Lancôme que tiene en la reseña también, también tiene perfume, y me irritó la piel de uno de mis párpados, entonces me dio miedo de que me iba a pasar lo mismo con esta base. Gracias a Dios no me pasó, pero tengan en cuenta que el olor no es de los más agradables. Sí se va, digamos, una vez aplicada la base en la cara, se va, no se siente nada, pero cuando abren el frasco sí se siente bastante fuerte el olor. Entonces realmente tengo nomás dos cosas negativas en mi caso que no me gustan de esta base, que es el aplicador y el olor en sí. Digo, la duración genial, las fotos con flash genial, el costo también yo digo que es bastante pues bastante accesible, podríamos decirlo así, porque pues les va a durar bastante esta base, más si no se maquillan todos los días. Y pues nada, hasta aquí en mi reseña. Yo espero que pues mi opinión les sirva a alguien de ustedes. Yo también, como siempre, quisiera que compartan sus opiniones, sus experiencias en los comentarios, que digan en qué clima viven, sus actividades y todo esto, su tipo de piel, porque todo realmente tiene importancia en cuanto a las bases y otros productos, obvio. Muchas gracias por todo su tiempo, su cariño. Les mando muchos besos y abrazos. Compartan este video en sus redes sociales y nos vemos en el próximo video. Bye bye.